Reflexiones Clínicas. Por Adolf Lippe. Philadelphia. The Medical Advance, volumen 14, 1884. Una niña de 6 años de edad fue traída a mí, hace 4 años con un muy violento sangrado por la nariz. Su madre dijo que la niña en repetidas ocasiones, y ahora más frecuentemente y generalmente por la noche, ha tenido ataques recurrentes de sangrado de nariz, para lo que ya habían sido consultados médicos de ambas escuelas, por lo que la niña ya había recibido una gran variedad de tratamientos. Con el propósito de adentrarme completamente en la situación, examiné la nariz, y en la fosa nasal derecha encontré un pólipo muy grande. Mercurius corrosivus sublimatus, fue administrado en una alta potencia y el sangrado de nariz cesó. Sin embargo, regresó después menos violento, y a más largos intervalos siempre peor por la noche, y el remedio fue de nuevo administrado en 3 ocasiones, hasta que finalmente ya no hubo más sangrado nasal y el pólipo también desapareció. Sobre 18 meses después del sangrado inició de nuevo ahora de la fosa nasal izquierda, peor de noche, al revisarla encontré un muy pequeño pólipo, pero después del sangrado que fue de nuevo corregido por medio de Mercurius corrosivus sublimatus, el pólipo también desapareció y ahora la niña crece rápidamente y goza de un perfecto estado de salud. Comentarios. Hahnemann nos enseñó cómo aplicar la ley de los semejantes para la curación del enfermo, cómo acertar las propiedades de enfermar de las drogas, cómo examinar al enfermo y obtener una correcta descripción de cada caso individual y por lo tanto encontrarnos con la capacidad de encontrar el remedio similar entre los remedios previamente experimentados que constituyen una confiable materia médica hecha por él mismo, para la que fueron agregadas tales experimentaciones en periodos posteriores. Él también nos aconsejó cómo administrar el remedio similar en las dosis apropiadas. Guiados por estos simples métodos, no podemos fallar en ver la similitud de Mercurius corrosivus en este caso, y por lo tanto curamos este caso individual de hemorragia nasal. En estos días, encontramos que un homeópata profeso, y miembro de la Asociación Internacional Hahnemann, que fue fundada hace 3 años con la intención de proteger nuestro arte de curar de las crecientes desviaciones, mencionando que ha encontrado un medicamento específico para las hemorragias nasales, que las curará bajo cualquier circunstancia. Hace mucho que pasó el día que los médicos fueron lo suficientemente valientes como para declarar que habían encontrado un específico para la curación de una enfermedad o para un solo síntoma de una condición de enfermedad. Los médicos de todas las diferentes escuelas médicas han encontrado por medio del único examen confiable, el experimento clínico, que tales afirmaciones de un específico como en la opinión mencionada con anterioridad son quimeras. Sangrado nasal caso número 2. Una dama de 50 años de edad ha sufrido desde hace muchos años de hipertrofia del corazón. Ella ha sentido mucho alivio por medio de los remedios homeopáticos que se le han administrado. El 14 de febrero de 1882, ella llamó a mi casa al mediodía para esperar mi regreso al consultorio a las 2 p.m. En cuanto llegó, fue atacada por primera vez por una violenta hemorragia nasal. Cuando yo llegué a las 2 p.m. yo la encontré perdiendo una muy gran cantidad de sangre, saliendo rápidamente de su nariz en una condición de desmayo. Me vi en la situación en la que concluí que esta hemorragia nasal tan peligrosa debería ser controlada rápidamente. Su condición del corazón nos dio la posibilidad de administrar un remedio que puede controlar una variedad de hemorragias es Cactus grandiflorus. Puse unos cuantos glóbulos de Cactus grandiflorus a la potencia CM del Dr. Finke en su lengua. En menos de 5 minutos ella fue capaz de recostarse en una condición de debilidad, y el sangrado de la nariz había cesado. Le dimos un pequeño frasco con este remedio con la indicación de tomar unas cuantas píldoras si el sangrado nasal volviera a aparecer. 3 meses después el sangrado regresó, pero fue prontamente abatido tomando el remedio. Desde entonces ya no ha vuelto a aparecer y su enfermedad del corazón ha estado mejor que nunca en muchos años. Comentarios. El específico para la hemorragia nasal no era conocido aún, y si hubiera sido conocido de todos modos, no se hubiera administrado solo por la vaga aserción que hizo un homeópata de que un específico curaría cualquier caso de hemorragia nasal. La pronta acción de Cactus grandiflorus en este grave y alarmante caso, nos pudo haber inducido si no fuéramos homeópatas conscientes a proclamarlo como un específico para las hemorragias nasales.
Pero como uno de los grandes requerimientos de nuestro arte de la curación es el individualizar, nosotros estamos totalmente impresos con los correctos métodos de Hahnemann, y en el futuro como en el pasado seguiremos individualizando. En este caso encontramos en las experimentaciones del Dr. Rocco Rubini de Cactus grandiflorus síntoma 33, epistaxis profusa que cesa en un corto periodo de tiempo. Los muchos síntomas del corazón y del pecho son también conocidos y también mencionados por el experimentador que se ha vuelto un remedio indispensable en muchas enfermedades del corazón, pero sería absurdo declarar a Cactus grandiflorus como un específico para la hipertrofia cardíaca o cualquier otra enfermedad del corazón. El verdadero médico, cuidadosamente descubrirá el similar pero aún síntomas diferentes, por ejemplo, entre la constricción sentida en el corazón de Cactus grandiflorus y la chesis. Aquí encontramos las repetidas y confirmadas diferencias. Cactus grandiflorus tiene la sensación dolorosa como si el corazón fuera apretado por una garra de hierro. Síntoma 64, sensación de constricción en el corazón como si una mano o garra de hierro previniera su movimiento normal. Este síntoma fue confirmado de primera mano por el Dr. Dunham, revista Homeopathic Monthly 1, 4. La chesis tiene una constricción en el corazón como por una banda de hierro. Si deseamos que se desarrolle la homeopatía, entonces conviene continuar individualizando. Si queremos que fracase si caminamos hacia atrás sin reflexionar, entonces regresemos al viejo y fácil método de prescripción por medio de la generalización. Prescribir para condiciones patológicas, para nombres de enfermedades, y si vamos hacia atrás este último siglo sin reflexionar, por supuesto, entonces estaremos hablando de específicos o introduciremos nociones viejas ya caducadas a la terapéutica. Los casos dados son dados solamente para probar la infalibilidad del método hahnemanniano, que es el resultado de su filosofía inductiva. Hahnemann primero investigó, y después bajó su método inductivo ahora adoptado por todos los verdaderos científicos, el progreso. Otros hombres de diferente tipo que solo buscan métodos para ahorrarse el trabajo, progresan y quieren que también otros progresen sin método y reflexión, y prueban por sus propias acciones que son falsos profetas.